Qué bueno que nos acompañan una vez más en Horizonte Latinoamericano. Una ventana hacia la información sobre ciencia, cultura y educación más relevante de Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. La industria automotriz sigue reflejando una real preocupación por el medio ambiente y a la vez busca soluciones que permitan el ahorro de recursos, como se muestra en la siguiente nota. El nitrógeno en las llantas se usa desde hace tiempo en sectores de alta tecnología como aeronaves espaciales y autos de carrera en Fórmula 1. Actualmente, el ingeniero Alan Martínez Bermúdez, gerente general de la empresa mexicana Servicio en su compañía, aplica este mismo uso, pero en camiones, autobuses, tractocamiones y remolques, con la novedad que estos vehículos producen su propio nitrógeno aún en movimiento. Tras un trabajo de investigación que contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, bajo el esquema del Programa de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras, PROINNOVA, el ingeniero Martínez logró implementar este sistema eficaz para el inflado de llantas. Empresas de autotransporte reconocidas en el país ya cuentan con torres de nitrógeno instaladas por nuestro personal y han comprobado el rendimiento de sus neumáticos hasta en 25%, afirma el ingeniero Martínez. Entre los beneficios del uso de nitrógeno en neumáticos destacan la durabilidad de las llantas, el ahorro del combustible al reducir el calor del neumático y, por ende, la resistencia al rodamiento, la seguridad, ya que este sistema evita que las llantas exploten y, además, es amigable con el medio ambiente. Pues yo creo que ha sido un privilegio que Silvia, Claudia, Julieta y yo hayamos hecho un equipo para dedicarnos a rescatar y difundir la obra de Tomás Montero Torres, que es nuestro abuelo, porque aunque es un archivo familiar, es un patrimonio histórico de México, y por lo pronto, bueno, pues está la obra de Hacia los márgenes, Tomás Montero Torres, fotógrafo de exposición, y los invito a verla. Más de 170 imágenes y documentos de la primera mitad del siglo XX en México, que conforman un testimonio gráfico captado por el fotógrafo mexicano Tomás Montero, se presentan en la exposición Hacia los márgenes, Tomás Montero Torres, fotógrafo de oposición, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM. Los visitantes podrán ver una crítica profunda a las problemáticas que existían en las décadas de los 40 y 50, que se contraponían a los discursos de modernidad y del milagro mexicano de los gobernantes en turno. También aborda otros temas en su material que podrá ser apreciado en la exposición. La muestra permanecerá abierta hasta marzo de 2015. Muchos son los casos donde la política y la literatura se conjugan en una misma persona, y uno de ellos fue el del destacado constituyente Pedro R. Zavala. Poeta, político e ingeniero militar, Pedro Rosendo Zavala, desde los 18 años de edad, comenzó a publicar versos en los periódicos de su natal Sinaloa. En ellos fue reconocido por su especial esmero en los moldes métricos. Zavala también destacó en la prosa al publicar varias narraciones, una de las cuales le valió un premio en un certamen literario convocado por la antigua revista cultural del diario El Universal. Durante la Revolución Mexicana, se afilió al programa político de Francisco I. Madero y posteriormente se adhirió al Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. Las fuerzas políticas del Estado de Sinaloa lo apoyaron para que representara a su Estado en el Congreso Constituyente de 1917. Cumplida su gestión parlamentaria, desempeñó en Sinaloa diversos cargos políticos hasta su fallecimiento, ocurrido en la Ciudad de México el 29 de abril de 1921. Para los artistas, encontrar un estilo que defina su obra y les genere reconocimiento es uno de los logros más importantes que pueden alcanzar, tal como el caso del hondureño Julio Vizquerra. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ince.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!